Thank you.
Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Les habla Nacho Pozo y bienvenidos a este tutorial de She is a Rainbow de los Rolling Stones. Este clásico, este temazo, lo vamos a ver en una parte muy larga y diría que la dificultad está entre difícil y muy difícil. Si se quieren descargar la partitura, los MP3, ver las partes de la explicación o apoyarme en Patreon, muchísimas gracias a todos los patrons que están ahí todos los meses, está todo en la descripción del video. También quiero aclarar que esta canción fue la ganadora de la votación número 15, llevada a cabo en esta plataforma, es decir, en Patreon. Y si se suman a esta comunidad, también van a tener acceso, además de a las votaciones mensuales, a los archivos MIDI y al Word con los acordes. Obviamente, van a estar ayudando enormemente a este canal. Bien, vamos a comenzar con el tutorial y primero quiero aclarar algunos datos que me parece importante mencionar. Bueno, la canción contiene tres acordes y está en la tonalidad de si bemol mayor. Esto quiere decir que utiliza la escala de si bemol mayor. Esta escala contiene las siguientes notas: si bemol, do, re, mi bemol, fa, sol y la. Es decir que tenemos 7 notas, 2 teclas negras. Estas notas van a conformar todo en esta canción. Van a conformar la línea de los bajos, la formación de los tres acordes que contiene la misma y también la línea de la voz. Es decir, todo va a contener estas 7 notas. En las canciones suele pasar que hay notas ajenas a la tonalidad por momentos, pero en esta canción no. Esta canción es muy simple armónicamente. Tenemos el acorde de fa séptima. Tenemos el acorde de si bemol mayor. Y el acorde de mi bemol mayor. También se pueden llamar quinto grado, que es el grado más tenso, es el quinto grado porque es la quinta nota de la escala, 1, 2, 3, 4, 5, y es el grado tensionante, digamos. Algo llamativo de esta canción es que se queda mucho tiempo en este acorde, en el quinto grado, se queda hasta 6 compases seguidos. El primer grado, el grado de reposo, lo opuesto a la tensión, que es el fa 7, es la resolución, que es el si bemol, el primer grado. Y el cuarto grado produce un efecto intermedio que no es ni de tensión ni de reposo. Entonces, armónicamente es muy simple la canción, pero fíjense que la dificultad no radica tanto en la cantidad de acordes, sino en el arreglo que uno hace con esos acordes principalmente. Bien, pasemos de hoja. Ahora lo que tenemos es un par de datos más. La canción está en 4/4, es decir, cada acento importante se dará cada 4 tiempos. Si ustedes cuentan los tiempos de la canción. 1, 2, 3, cuá. 1, 2, 3, cuá. 1, 2, 3, cuá. Y así sucesivamente. Bien, el signo dividido que vieron en la introducción de este video significa que hay que tocar otra vez, digamos, el acorde con una extensión de otro compás, es decir, de 4 tiempos más. Es decir, el dividido significa que repiten el acorde anterior, simplemente eso. El pianista de esta canción fue el famoso sesionista Nicky Hopkins, que tocó también en la canción Angel y en la canción Jealous Guy de John Lennon. La verdad es que fue un intérprete excepcional en este género y bueno, hay que mencionarlo porque sus arreglos realmente son genialidades. Y después, por último, la forma de esta canción es AB/6. La parte A sería esta parte, ¿no? Bueno, la parte B sería como el estribillo, ¿no? Comes in colors everywhere. Toda esa parte es la parte B. Bueno, la forma del tema es muy cuadrada, es AB/6. Obviamente va variando los arreglos de cada A y de cada B. Bueno, vamos a comenzar con la parte A1. Decidí explicar esta canción con el pentagrama porque es como una especie de obra clásica. Entonces, vamos a ir viendo todo de a poco y va a llevar su tiempo. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que la izquierda va a ser siempre el mismo acompañamiento. Entonces, lo primero que hay que hacer es mecanizar la izquierda. El acorde de fa 7, que es el primero, contiene el siguiente acompañamiento. Fa. Ahora subimos una décima hasta la. El la 440 sería. Después bajamos al do central y tocamos el la nuevamente. Entonces nos queda. Esta es la primera mitad del acompañamiento. Hasta ahora vamos 2 tiempos. Faltan los otros 2 que contienen las notas mi bemol
la otra vez, el do central y el la para finalizar. Entonces todo el acompañamiento del fa 7 nos queda así. Esa es la primera mitad y la segunda mitad. Bien, este acompañamiento aumenta bastante la dificultad de la canción porque hay que abrir la mano una décima de distancia, que es bastante bien. Si no les llega la mano, pueden hacer esto. Acá lo que hice fue, cada vez que aparecía el la acá arriba, en vez de tocarlo arriba, lo toqué abajo. Entonces, van a mecanizar la mano izquierda. Si quieren pueden contar los cuatro tiempos. 1, 2, 3, cua. 1, 2, 3, cua. Los primeros 6 compases, todos esos números representan la cantidad de compases. Cada compás tiene 4 tiempos. Este fa 7 dura 6 compases y esto es lo llamativo realmente de esta canción. Que un acorde tensionante dure tanto tiempo y que la canción empiece con ese acorde. De hecho, eso es lo más interesante. Una vez mecanizada la mano izquierda, se va a convertir en nuestro pulso. Entonces ahora voy a explicar la derecha sola. Vamos a ir en partes de 4 compases. Y una vez que tengan aprendida la derecha, deberían tratar de unir las manos sin pensar tanto qué nota cae con qué nota de qué mano. Pero bueno, eso lo vamos a repasar ahora en un rato. La primera frase de la canción con la derecha tendría las notas do, re, mi bemol, fa, sol y si bemol. Esto se toca con ritmo libre y esta frase sería en forma de anacrusa. ¿Qué es la anacrusa? Son unas notas previas al primer compás introductorias en una canción. De hecho, la mayoría de las canciones tienen comienzo de anacrusa. Lo hacemos con ritmo libre y ahora comenzaría el acorde fa séptima. Tenemos las notas. La, do, fa, do. Y luego la, do, fa, sol, do y la. Va una vez más. La, do, fa, do, la, do, fa, sol, do, la. El ritmo sería así. Taca, 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 ta, ta, ta. Si a ustedes les cuesta lo rítmico y les va a costar unir las manos, les recomiendo primero que marquen el pulso con su mano izquierda en la pierna y que hagan el ritmo con la voz. Taca, 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 ta, ta, ta. Taca, taca, ta, 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 ta. Si no les sale hacer esto, difícilmente les salga a tocar la derecha correctamente. Entonces ese sería el paso número uno. Entonces, bueno, tenemos. El paso número 2 es tocar la derecha marcando el pulso sobre su pierna, ¿sí? Marcando el pulso con la mano izquierda. Si no le sale esto, también difícilmente le salga después unir las manos con todo el arreglo. Así concluye el compás número 1 de la canción, entonces. El compás número 2 comienza con las notas do, fa, la y luego hacemos la misma frase que hicimos en la intro. El ritmo nos queda ta, taca, taca, taca. Ta, taca, taca, taca. Bien. El compás número 3 tiene un arreglo muy parecido al compás número 1. Taca, taca, taca. Hacemos 3 veces seguidas. Fa, la y después do. Luego tocamos do, fa, sol, do y la. Entonces nos queda el compás 3. Fíjense. Taca, 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 ta, ta, ta. Bien. El compás número 4, obviamente tienen que ir pausando el video y practicando varias veces. Recuerden que a través de la repetición se llega a mecanizar la cosa y llega a salir bien. Entonces cuantas más veces repitan, mejor.
El compás número 4 comienza igual que el compás número 2, do, fa, la, y luego hacemos la frase de la intro, es decir, el compás 4 en realidad es igual al compás 2. Vamos a tocar los primeros 4 compases con derecha sola. Esta canción es muy importante que la vean con manos separadas. Así concluyen los primeros 4 compases. Si no les sale tocar la derecha marcando el pulso con la izquierda, les recuerdo, difícilmente les salga después esto. Entonces todo esto consiste en ir trabajando paso a paso cada parte. Cuando tenemos un bajo repetido, hay que dejar que la izquierda vaya sola, digamos, en ese acompañamiento repetido, mejor dicho. Y uno piensa solo en la derecha, la izquierda va automáticamente, pero para esto hay que tener un fuerte pulso interno, entonces por eso hay que hacer esos ejercicios previos. Bien, vamos ahora con el compás número 5 de esta parte A1. Comenzamos con do, fa, la otra vez. Y después hacemos la misma frase del comienzo. Solo que este sol lo hacemos durar muy poquito. Taca, taca, ta, tan, tan. Fíjense que ahí cambió el ritmo. Una vez más. Chan, taca, 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 tan. Taca, 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 tan. Bien, el compás número 6 sería, tenemos primero un pulso sin tocar nada, mejor dicho, tocando el la que quedó apretado. Así sería el compás número 6. Hacemos un pulso de silencio y después do, re, mi bemol, re, mi bemol, sol. Entonces do, do, ta, 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 ta. Para que entiendan mejor, voy a unir los compases 5 y 6. Una vez más. Chan, tan, 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 tan. Bien. Así concluye entonces todo el fa séptima, que va a tener siempre el mismo acompañamiento en cada compás. Voy a tocar los compases 5 y 6 con las dos manos. Y ahora sí que hice un arreglo propio, digamos, para que suene una sensación más de banda y con los bajos, porque Nicky Hopkins creo que toca toda la canción en el registro agudo, pero para que quede mejor en piano solo decidí adaptar algunas partes. Vamos a caer en el si bemol en este acorde. Fa si bemol, mi bemol en derecha, en izquierda, octava en si bemol, caen manos juntas. Luego, pulgar en izquierda en si bemol y re en derecha. Después caen manos juntas. Fa si bemol, re en derecha y en izquierda, pulgar en si bemol. Finalmente tocamos las tres notas del principio con el bajo acá arriba. Y después re, do, re. ¿Cómo nos queda este compás número 7? Bien. Este acorde sería un si bemol sus 4, que aparece todo el tiempo en la canción. Lo hacen las trompetas en el estribillo. Suena todo el tiempo y el piano también lo hace. Pero dura tan poquito que decidí no ponerlo en el cifrado. Pero bueno, sería como el cuarto acorde de la canción, ¿no? Si bemol sus 4. El compás número 8 consiste en tocar lo mismo en el comienzo, caen manos juntas. Y después con octavas, volvemos al arreglo de Nicky Hopkins ahora. Las notas de la voz, ¿no? Mi bemol 3 veces. Y después re, do, re.
compases 7 y 8 entonces. Bien, vamos a tocar desde el compás 5 hasta el compás 8, los últimos 4 compases. Acá tenemos un salto que es bastante difícil cuando venimos del compás 6. Acá hay que saltar de acá a acá abajo, ¿no? Si quieren pueden omitir el último la de la izquierda. Este do y después saltan directamente porque si no se complica un poco para la mano izquierda. Ahora voy a tocar la parte de A1 completa a velocidad lenta para que vean en qué momento se unen las manos si tienen dudas. Y después pasamos ya a la parte B1 directamente. Bien, pasemos de hoja, tenemos ahora la parte B1, el estribillo. Vamos a hacer el acorde de mi bemol mayor. Y siempre que toquen este acorde de mi bemol mayor, el acompañamiento va a ser el siguiente. Mi bemol en izquierda, después arriba con el pulgar. Luego si bemol y mi bemol. Esto dos veces y así completamos el compás de 4 tiempos. Entonces, cada vez que haya un mi bemol, tenemos este acompañamiento a modo de bajo Alberti. Luego nos vamos al si bemol, y siempre que haya un si bemol van a hacer esto. Digamos, si bemol abajo, si bemol arriba, fa y si bemol. Todo esto dos veces. Entonces, la mano izquierda de toda esta parte hasta el compás número 6 sería mi bemol, 1, 2, 3, cua, si bemol, 2, 3, cua, otra vez el si bemol, otra vez el si bemol, ahora el compás 5, compás 6, y ahora en el compás 7 hacemos la misma base que hacíamos siempre en el fa séptima, ¿no? Esta. La hacemos dos veces. Luego tenemos un si bemol al final. Y en el compás número 10 finalizamos acá. Algo llamativo de esta parte B1 es que tiene 10 compases. Normalmente las frases musicales, las estrofas, suelen tener 8 compases. En la derecha vamos a tener lo siguiente. Primero mi bemol mayor completo con las notas mi bemol, sol, si bemol, mi bemol. Luego tocamos sol, si bemol, sol, do. Fíjense que no moví la mano. Después tocamos si bemol, sol, si bemol. Entonces hasta el momento el compás 1 de esta parte B1 nos queda. Ta, to, ta, to, ta, 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 ta. Finalmente tocamos sol y do. Entonces todo el compás 1 nos queda. Este no es el ritmo sería el siguiente. Fíjense. Ta, 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 ta. Las semicorcheas en esta canción están un poco swingueadas. Entonces van quedando bastante juntitas. El
Sol con el Do quedan muy juntitos porque está como el swing achicando la distancia. Ta 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 ta. Recuerden que les tiene que salir esta mano derecha con el pulso en la izquierda, ¿sí? El pulso sobre su pierna. Es muy importante. Después pueden unir las manos. Sin pensar en lo que hace la izquierda. Eso es lo importante, que puedan unir las manos sin pensar en lo que hace la izquierda. Simplemente que la izquierda vaya sola con el acompañamiento. El compás número 2 nos queda re, fa, si, bemol, fa. Re, fa, si, bemol, fa. Y luego, si, bemol, fa, si, bemol, do. Si, bemol, fa, si, bemol, do. Todo el compás nos queda. Y acá sí que no hay independencia rítmica en las manos, porque estas son todas corcheas y la izquierda también toca corcheas. Bien, entonces los compases 1 y 2 nos quedan así. Bien, compás número 3, en la derecha tenemos re, fa, si bemol, fa, y luego si bemol, fa, do. Vamos una vez más porque es bastante información. Re, fa, si bemol, fa, si bemol, fa, si bemol, fa, do. Bueno, rítmicamente sería así, tan, 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 tan. Fíjense que al último tenemos eso. Tan, 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 tan. Con el acompañamiento de si bemol. Bien. El compás número 4 también tiene el acorde de si bemol mayor. Y vamos a caer acá. Fa, si bemol, mi bemol en derecha. Y luego, tres veces el mi bemol. Re, do y re. Entonces, pam, 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 pam. Pa, 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 pa. Recuerden, siempre marcando el pulso con su mano izquierda o con el pie, como quieran. Entonces, los primeros 4 compases les tienen que salir con la mano derecha sola, recuerden. De manera prolija y marcando el pulso con la mano izquierda o con el pie. Para que una parte como esta salga, yo tuve que estudiar esta canción bastante para poder tocarla en una toma. Por lo menos hay que repetir 10 veces cada sección de estas de 4 compases, porque recuerden que a través de la repetición es la única manera de realmente fijar las cosas. Bien, si unimos las manos en estos 4 compases de la parte B, nos queda así. Bien, vamos ahora con la segunda mitad de esta parte B1. Compás número 5 va a ser igual al compás número 1. Ahora tenemos el compás número 6 que va a comenzar con la nota mi bemol. Y luego fa, si bemol, do. Después la segunda mitad sería si bemol, fa, do, si bemol. Si bemol, fa, do, si bemol. Entonces, ¿cómo nos queda el mi bemol? El si bemol completo, compás 6. Y acá sí que no hay independencia entre las manos, directamente hacen el mismo ritmo las dos. Bien, compás 5 y 6. Compás número 7, tenemos el acorde de fa 7 y hacemos la do, después fa, la do, después re. Taca, taca,
taca, ese es el ritmo, taca, taca. Y luego, mi bemol, fa y la do. Las dos mitades de este compás 7 nos quedan así. Taca, 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 ta. El acompañamiento va a ser el que hacemos siempre. Bien, ahora tenemos el compás número 8. Tenemos otro fa séptima. Y tocamos la do y después re, mi bemol, fa. Entonces, ta, ta, ca, ta. Después, mi bemol, re y do. Así concluye el compás. Entonces, con la base nos queda. Finalmente, compás número 9 tiene el acorde de si bemol y quedamos acá. Si bemol, re en derecha y después do. Resolvemos en el si bemol y después re, fa, re, fa, mi bemol. Entonces, pam, pa, pam, 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 pam. Nos va a quedar con la base de antes, ¿no? Fíjense que después de este pulgar va este do. Finalmente, para terminar, el compás número 10 nos queda así. Re en derecha, si bemol en izquierda. Así concluye entonces el compás 9. Toco los compases 9 y 10. Vamos desde el compás número 5 hasta el compás número 10. Recuerden que antes de unir las manos, la derecha les tiene que salir, ¿no? Desde el compás 5. Hasta que no les salga así, recuerden que no les va a salir unir las manos. Vamos a tocar la parte B1 completa entonces. Pasemos de hoja. Bien, ahora tenemos la parte A3 porque las partes A1 y A2 se repitieron para simplificar un poco este arreglo y que entre en un tutorial. La parte A3 es el famoso solo de piano que está genial. Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos el mismo comienzo con tiempo libre. Y vamos a tener exactamente el mismo acompañamiento en la mano izquierda que hicieron en la parte A. Tenemos lo siguiente en derecha. Muchas, pero muchas terceras. Y esto presenta también un nivel de dificultad bastante importante porque si uno no tiene el brazo muy relajado, las terceras suelen tropezarse. La primera tercera es de fa la y después fa la nuevamente. Sol si bemol, la do y después fa la. Entonces, tan, ta, ta, tan, tan. Ese es el ritmo. Ta, ta, ca, ta, ta. Ta, ta, ca, ta, ta. Saltamos ahora a la tercera de do, mi bemol. Acá es importante que les diga la digitación. 1 y 3. Después, si bemol, re con 2 y 4. La, do con 3 y 1. Y sol, si bemol con 2, 4.
Así concluye el compás número 1 de esta parte de A3. Tan, ta, ta, tan, 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 ta, tan, tan. Fíjense el ritmo. Ta, 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 ta. Bien, el compás número 2 tiene fa y la, y después si bemol, la, sol. El ritmo sería tan, ta, tan, 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 ta, tan, tan. Después tenemos fa, sol, la, fa. Tan, 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 tan. Entonces el compás 2 nos queda tan, ta, tan, 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 tan. Tan, ta, tan, 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 tan. Vamos con el compás número 3. Tenemos ahora la, fa, sol, la, fa. Tan, ta, ta, tan, tan. Ese es el ritmo. Ta, 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 ta. Ahora tenemos el mismo ritmo, pero con estas notas. Do, la, si bemol, do, la. Ta, 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 ta. Tan, ta, ta, tan, tan. Estas dos frases las empezamos con el dedo 3. Y acá también dedo 3 en do. Tan, ta, ta, tan, 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 ta, ta, tan, tan. Bien, así concluye el compás número 3. Compás número 4. Hacemos lo mismo también, pero con las notas mi bemol, do, re, mi bemol, do. Y ahora tenemos una sucesión de 4 terceras. Primero mi bemol, sol, luego re, fa, do mi bemol y finalmente si bemol re. Fíjense que siempre estamos respetando las notas de la escala. Dedos 3-5, 2-4, 1-3, 2-4. Tan, ta, ta, tan, 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 ta, tan, tan. Recuerden que les tiene que salir con el pulso, ¿no? Entonces, a practicar mucho estos primeros 4 compases de la parte A3 sin mano izquierda y marcando el pulso con esta mano izquierda. Bien. Entonces, pulso libre. Y acá empezamos a marcar el pulso. Una vez que hayan practicado por lo menos 10 veces, o 20, o 30, esta mano derecha, ahí recién agregan la mano izquierda y van probando unirlas. Tampoco es que se unen mágicamente las manos, ¿no? Obviamente. Vamos con la segunda mitad de esta parte A3. Ahora tenemos muchas, pero muchas terceras. La y do con dedos 1 y 3. Luego, si bemol re con 2 y 4. Do y mi bemol con 3 y 5. Y después, si bemol re con 2 y 4. Sería taca, taca. Un ritmo muy sencillo, bien. Ahora tenemos lo mismo que hicieron recién, pero con otro ritmo. Entonces fíjense las dos mitades del compás 5. Taca, taca, ta, 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 ta. Es lo mismo tocado dos veces, pero varía el ritmo la segunda vez. Bien, el compás número 6 comienza con las mismas notas. La y do, luego si bemol re, la do, pero ahora tenemos sol, si bemol con 2 y 4. Entonces, taca, 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 taca. Esa es la primera mitad del compás 6. Y luego, fa, la, sol, si bemol, fa, la, mi bemol, sol. Así concluye el compás 6. Entonces, ¿cómo sería completo? Bien, entonces los compases 5 y 6, fíjense.
Ahora en el compás 7 caemos acá, en re y fa, y luego hacemos mi bemol y re. Acá sí que varía la mano izquierda. Bien, los primeros 6 compases tenían siempre el mismo acompañamiento. Entonces voy a tocar los primeros 6 compases que tienen el fa séptima. Y ahora caemos en el si bemol y fíjense lo que hace la mano izquierda en el compás 7. Hace si bemol, re si bemol. Rompe con la monotonía del acompañamiento. Y luego hace fa si bemol, re si bemol. Es decir, siempre va alternando el si bemol con el pulgar y va haciendo si bemol abajo, re, fa, re. Entonces, si bemol, pulgar, re, pulgar, fa, pulgar, re, pulgar. El ritmo nos queda. Fíjense. Ahí cae el mi bemol. Y después el re cae con el re de la izquierda. Finalmente resolvemos en el compás 8 con el si bemol grave. Y después tenemos como un comienzo previo a lo que sería la parte B3. Con esta frase en la derecha. Fa si bemol, mi bemol. Forma de arpegio si quieren. Y luego doble mi bemol. Después re, do, re. Bien, entonces compases 7 y 8. Bien, vamos a tocar los compases 5, 6, 7 y 8. Bien, voy a tocar la parte A3 completa a velocidad media. Bien, recuerden que tocar a esta velocidad es muy importante. Yo cuando estudié esta canción está en 102 BPM, pero yo empezaba estudiándola en 70 varias veces, después la subí a 80, después a 90 y después recién a 100. O sea que una herramienta de estudio recontra importante es la velocidad lenta. Eso fija mucho más el conocimiento que tocar todo rápido. Directamente. Bueno, vamos a pasar a la parte B3, que es la segunda mitad de todo este gran solo pianístico. Tenemos ahora el acompañamiento de la izquierda en mi bemol, acá arriba. Y esta parte sí que suena muy a caja de música, muy agudito todo. Muy cinematográfica la cuestión. Después el si bemol lo hacemos acá. Entonces, el acompañamiento es el mismo, ¿no? La parte B3. Tenemos primer compás. Segundo compás con si bemol. Tercer compás, otro si bemol. Cuarto compás presenta una leve variación que la vamos a ver. Tun tan, tun tan, tun, ton, ton. Una leve variante. Y después compás 5 igual. Compás 6. Y el compás 7, mismo acompañamiento de antes, compás 8, compás 9. Es decir que
es prácticamente lo mismo de siempre. Bueno, solo que recuerden que arranca bien agudo. Suena muy interesante. Bueno, vamos a ver la derecha igualmente. Compás número 1. Mi bemol, sol, la, si bemol, sol. Con el siguiente ritmo. Después tenemos mi bemol, sol, si bemol, sol, do. ¿Con qué ritmo? Tan, con tan, tu, tan. Entonces, ¿cómo nos queda el compás 1? Tan, ta, ta, tan, 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 tan. Practiquen mucho la derecha. Recuerden de marcar el pulso. Compás número 2, acorde de si bemol, tenemos re, fa, si bemol, fa, mi bemol. Con el siguiente ritmo. Y la segunda mitad nos queda re, fa, do, si bemol. Entonces, este compás suena muy lindo, sería... Tan, 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 ta, tan, 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 tan. Compases 1 y 2, entonces. Compás 3, tenemos re, fa, si bemol, re, mi bemol. Con el siguiente acompañamiento. Tan, tan, ta, tan, 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 ta, tan, tan. Y la segunda mitad sería re, fa, re, fa, do. ¿Cómo nos queda el compás 3 completo? Bien, entonces compases 1, 2 y 3. Tan ta ta tan 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 tan. Es bastante trabalenguas, así que recomiendo que se queden un rato en cada compás si es que lo están memorizando. Obviamente leerlo en partitura ayuda muchísimo. Bien, si unimos las manos entonces. Bien, compás número 4, caemos en re y la izquierda va a caer en si bemol. Luego cae el pulgar en la izquierda solo. Luego, perdón, tenemos fa en la izquierda y el acorde fa, si bemol, mi bemol en derecha. Sería eso. Y luego un mi bemol más en derecha y en izquierda el si bemol. Ahora tenemos el mismo acompañamiento de siempre, ¿no? Tun tan tan tan. Pero ahora viene la variante. Tenemos en derecha mi bemol re y en izquierda si bemol. Y luego do y re en derecha, do y re en izquierda. Esto no es más que una subida que hace la izquierda para volver al bajo en mi bemol en el compás 5. Entonces. Así nos queda el compás número 4. Bien, toco los primeros 4 compases. Ta 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 ta. Con la izquierda nos queda. Vamos ahora con el compás número 5. Vamos a tocar en derecha. Mi bemol, sol, luego si bemol, sol, do. Con el siguiente ritmo.
Taca, taca, ta. Taca, taca, ta. Luego tenemos si bemol, sol, si bemol, sol, do. Taca, taca, ta. Taca, taca, ta. Fíjense que una de las células que más, células rítmicas que utiliza esta canción es el ta, 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 ta. Tanto un tanto tan tan ton tanto ton tanto un tanto tan tanto un tanto ton y con la izquierda. Bien, luego tenemos en el compás 6 un si bemol y caemos acá si bemol re, luego fa si bemol fa, luego re fa do si bemol. Entonces todo el compás 6 nos queda. Bien, compás número 7, tenemos el acorde de fa séptima y caemos acá, con dedos 2 y 3, la y do a la vez. Luego, fa, la, re. Y finalmente, mi bemol, fa, la, fa. Mi bemol, fa, la, fa. Todo el compás 7 nos queda. Ahí no hay división rítmica, las manos hacen lo mismo rítmicamente. La izquierda, recuerden que en el fa 7. Bien, vamos ahora con el compás número 8. Tenemos do mi bemol, luego fa. Y después re y mi bemol. Después tenemos fa, mi bemol, re, do. Con el acompañamiento. Fíjense que tampoco hay disociación rítmica acá. Las manos caen siempre al mismo tiempo. Compás número 9. Tenemos re, do, si bemol. Tan, ta, tan. Y después re, fa, re, fa, mi bemol. Tan, ta, tan, ton, tan, ton, tan, ton. Entonces el compás 9 nos queda. Y el compás número 10 termina ahí. Re en derecha, si bemol en izquierda. Vamos a tocar entonces la segunda mitad de esta parte B3. Desde el compás número 5 tenemos lo siguiente. Toco la parte B3 completa entonces. Gente, ya terminamos entonces el solo este. Vamos a pasar de hoja. Bien, ahora comienza la parte A4, que es cuando la voz finalmente canta la parte A y la batería se mete en la parte A. Es una parte muy intensa, entonces decidí hacer un arreglo propio para que haya un poco de registro grave y de registro medio en caso de que ustedes quieran tocar y cantarlo. Fíjense que toqué todo a un modo más básico, acompañando como para la voz simplemente, ¿no?
Bien, vamos a tener primero en esta parte A4 la frase de siempre, ¿no? Libre en tiempo. Y ahora caemos en el acorde Fa7, pero vamos a irnos al registro bien grave. Y quedamos acá, Do, Fa, La en derecha y el bajo bien grave en izquierda. Luego tocamos con el pulgar en izquierda, Fa, y después caemos en Do, Fa, La, pero una octava abajo en la derecha. Entonces, después tenemos Do en derecha con pulgar, Fa en izquierda con pulgar. Taca, ta, taca. Ese es el pulso. Taca, ta, taca. Have you seen her dressed in blue? Ahora tenemos Mi bemol, porque la séptima, si tocan el Fa séptima a modo de acorde, queda bien que se meta en el tiempo número 3 de cada Fa. Queda más interesante así. Bueno, entonces, tenemos el Mi bemol en derecha y en izquierda, doble Fa grave. Hasta el momento tenemos. Y ahora una frase que hacen las cuerdas. Do, Fa, Si bemol y después La y Sol. Tararán, tararán. Entonces tenemos. Si lo toco un poco más rápido. Bien, vamos con el compás número 2. Ahora tenemos manos juntas, Do, Fa en derecha, Fa en izquierda. Luego pulgar en izquierda en Fa, derecha con el acorde nuevamente. Y luego pulgar en derecha en Fa. Tan, can, tan, can. Ahora hacemos lo siguiente: caen manos juntas, Mi bemol en derecha, Fa en izquierda grave. Luego Do central. Y después, Sol en derecha, Fa en izquierda con el pulgar y Si bemol. De vuelta estamos poniendo el Mi bemol, es decir, la séptima en el tiempo número 3. Taca, taca, tan, can, tan, tan. Ese es el compás 2. Taca, taca, tan, 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 tan. Hasta el momento tenemos. Bien, el compás número 3 es igual al compás número 1. Pero en vez de tocar al principio esto, tocan esto. Una octava abajo porque, digamos, ya estamos abajo. Lo anterior era una transición para saltar abajo, pero ahora ya estamos abajo, caemos acá. Y después tenemos el compás número 4 en donde decidí meter una frase de Nicky Hopkins. Esa frase la hace Nicky Hopkins, pero acá. La hace más arriba. Y bueno, decidí ponerla en el registro medio al final. Compás 4 comienza igual al compás 2. ¿Se acuerdan de eso? Bien. Solo que ahora hacemos Mi bemol con el bajo grave en la izquierda. Y el Mi bemol en derecha con el 2. Fa en izquierda, Mi bemol. Luego Re, Mi bemol, Fa. Ta 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 tan. Taca 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 taca. Ta 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 tan. Ta 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 tan. Y después Sol, Si bemol en derecha. Junto con el Fa en izquierda con dedo 1. Ta 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 tan tan. Fíjense. Taca taca ta ta. Ta 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 tan tan. Entonces compás 4. Bien, así concluyen los primeros 4 compases, los voy a tocar. Bien, vamos ahora con el compás número 5. En el compás número 5 tenemos lo mismo que hicimos en el compás número 4. Lo mismo.
En el compás número 6 vamos a hacer lo siguiente. El mismo comienzo que en el compás número 5. ¿Se acuerdan de eso? Intercalamos el pulgar a la izquierda. Y después vamos a hacer una subida de bajos para llegar al si bemol. Vamos a ir de fa a si bemol en los bajos. Vamos a hacer el sol y el la de paso. Vamos a hacer lo siguiente. Cae. Fa la do en derecha con 1, 2 y 3 y octava en fa en izquierda. Luego, mi bemol solo en derecha. Y después, repetimos el mi bemol en derecha, pero con el bajo en sol. Entonces. Y después, caemos acá. Fa do mi bemol en derecha, en izquierda octava en la. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. ¿Cómo nos queda todo el compás 6 entonces? Va una vez más. Perdón, sería acá. Bien, compases 5 y 6. Y ahora tenemos el si bemol en el compás número 7. Tenemos fa, si bemol, mi bemol en derecha, en izquierda, octava en si bemol. Caen manos juntas. Luego, pulgar en izquierda, en si bemol, y después re en derecha. Y luego, manos juntas, acorde y pulgar en izquierda. Y después, caen manos juntas, fa, si bemol, y después re, do, re. Tarararán. Tarararán. ¿Cómo nos queda el séptimo compás entonces? Compás número 8 nos queda fa, si bemol, mi bemol, octava en si bemol. Y después arpegio en fa, si bemol, mi bemol. Y repetimos el mi bemol. Después hacemos mi bemol, re, do, re y dos veces el si bemol en izquierda. Uno en el mi bemol y otro en el do. Bien, entonces el compás número 8 nos queda así. Compases 7 y 8 con el acorde si bemol mayor. Vamos a tocar los compases 5, 6, 7 y 8. Vamos a tocar la parte A4 completa entonces. Fíjense cómo es. Have you seen her dressed in blue? See the sky, na, na, na. Pasemos de hoja. La parte B4. Bueno, comienza el estribillo con el acorde de mi bemol mayor, pero ahora tocado en el registro medio grave. Tenemos mi bemol, sol, si bemol en derecha, en izquierda, octava en mi bemol. Caen manos juntas. Luego repetimos la derecha y después doble bajo grave en mi bemol. Chan, chan, tum, tum, sería. Chan, chan, tum, 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 chan, tum. Y después mi bemol, sol, si bemol, mi bemol. Ese sería el compás número 1. El compás número 2 tiene el acorde de si bemol mayor y caemos acá. Fa, si bemol, mi bemol, octava en si bemol en izquierda. Luego pulgar en izquierda. Y después fa, si bemol, re. Después caen manos juntas. Derecha, mismo acorde e izquierda acá. Entonces hasta el momento el compás 2 nos queda así. Y después fa, si bemol,
mi bemol y después re, do, re, todo con el bajo en si bemol agudo en izquierda. Entonces, compás número 2 completo. Compases 1 y 2. Compás número 3 nos queda así. Manos juntas, como en el compás número 2. Ahora repetimos la derecha otra vez. Entonces, chan, chan, cum. Y después cae el pulgar en el si bemol. Después caen manos juntas otra vez. Octava en izquierda en si bemol. Fa, si bemol, re en derecha. Y después, el mismo arreglito que hicimos al final del compás 2. Bien, entonces el compás 3 nos queda así. Bien, hasta ahora los tres primeros compases serían... Bien, ahora el compás número 4 comienza así. Fa, si bemol, mi bemol en derecha, en izquierda, octava en si bemol. Caen manos juntas. Luego, derecha otra vez. Y pulgar en izquierda. Después caemos con manos juntas nuevamente. Pero fa, si bemol, re en derecha. Y octava en si bemol. Y después derecha. Y un pulgar más en izquierda. Resumiendo, compás 4. Fíjense que es el mismo acompañamiento dos veces. Chan, chaca. Y ahora lo mismo, pero cambiando una nota en la derecha. Bien, vamos a tocar los primeros 4 compases entonces de esta parte B4. Vamos con el compás número 5, tenemos un mi bemol, pero vamos a caer en un mi bemol sus 4 por un momento. En realidad este es un arreglo mío. Si no les gusta este la bemol, lo pueden reemplazar por un sol. ¿Sí? Tenemos la bemol, si bemol, mi bemol. A este la bemol yo lo escucho muy pero muy bajo, tal vez muchos de ustedes no lo perciban. Yo lo escucho como en los coros. Después en los comentarios díganme si lo escuchan. La cuarta del mi bemol, que en algunos estribillos yo lo escucho. Bueno, entonces tenemos la bemol, si bemol, mi bemol en derecha, en izquierda, octava en mi bemol. Y después pulgar en derecha, en mi bemol. Si no les gusta el la bemol, pueden hacer esto directamente. Bueno, entonces, luego sol, si bemol, mi bemol en derecha y mi bemol. Entonces, ese sería el arreglo. Ahora hacemos dos veces más las tres notas de arriba del acorde y la nota grave. Entonces el compás número 5 nos queda así. Bien. Bien, el compás número 6 va a ser igual al compás número 2. Solo que la frase final, que antes la hacíamos así, la vamos a hacer así. Entonces, ta, 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 taca, taca. Ahora tenemos un fa en el compás número 7 y vamos a caer acá. Fa, la, do, en derecha, en izquierda, fa bien grave. Caer manos juntas. Luego derecha y después pulgar en izquierda en el fa agudo. Cha, chaca, ese sería el ritmo. Ta, taca. Ahora tenemos fa solo en izquierda, después pulgar en fa en derecha, luego el acorde y el pulgar solo al final. Así completamos el compás número 7. Chan, chaca, unta, chaca. ¿Sí? Pa, 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 un pa.
el compás número 8, sería así, bajo bien grave. Y después vamos a hacer lo que harían los coros. Dos veces, fa la. Y después el pulgar en la izquierda, en el fa. Después tenemos mi bemol sol y el fa grave otra vez en izquierda. Y después re fa. Entonces, inmediatamente después de esto, que es el re fa, cae el pulgar en la izquierda en fa. Entonces, y finalmente do y mi bemol. Fíjense entonces la derecha. Una vez más, al ritmo correcto. Tanta, un, tanta, un, tan. Bien. Después tenemos el compás número 9 con el acorde de si bemol mayor. Caemos en si bemol, re en derecha, en izquierda. Si bemol bien grave. Y después, mi bemol bien arriba. Luego tocamos re y do en derecha con este bajo en la izquierda, con el pulgar. Entonces, terminamos en ese do, ¿no? Entonces, luego tenemos si bemol, fa en derecha. Y en izquierda, si bemol grave. Y finalmente, si bemol, mi bemol y el bajo agudo. Entonces, ¿cómo nos queda a la derecha? Fíjense dónde coincide. La izquierda va marcando el pulso con las notas graves. Finalmente terminamos acá, en el compás número 10, con re y el si bemol grave. Entonces, compases 7, 8, 9 y 10. Bien, voy a tocar la parte B4 completa entonces. Bien, gente, ya estamos llegando a la recta final. Las partes A5 y B5 van a ser iguales a las partes A4 y B4. En la parte A6 tenemos como una especie de coda, el tema ya va terminando. Y vamos a ir haciendo lo siguiente. Volvemos al acompañamiento que hacíamos siempre, ¿se acuerdan? En los fa séptimas. Bien, vamos a tener 6 compases de ese acompañamiento otra vez, como los 6 compases de fa séptima que hay en todas las partes A, ¿no? Vamos a hacer con la derecha lo siguiente. Vamos a comenzar con esta frase. Esta frase deja de ser libre después de la parte B4, es decir, después de que termina la parte B4, cada vez que hagan esta frase va a tener que ser al pulso de la canción, ya no va a ser el pulso libre, lento. Entonces, bueno, vamos a hacer la frase. Y ahora comienza la parte A6 con fa, la, do, por 3. Luego tocamos un sol inmediatamente. Taca, 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 tan, ta, tan. Y luego do, fa, la. Entonces, taca, 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 tan, ca, tan. Tancan, tancan, tanca, tanca, tan. Con el acompañamiento nos queda así. Bien. Ahora tenemos el compás número 2, en el cual caemos en fa, la, y luego la misma frase del principio. Ta, taca, taca, taca. Entonces,
Y ahora en el compás 3 hay una variante rítmica muy interesante que no había aparecido en toda la canción. Taca, tanco, tanto, tan, tan, tan. Esto queda buenísimo, sería fa la, do, fa la, do, fa la, do. Tres veces de fa la, do. Taca, taca, tan. Y después un la. Entonces, taca, taca, ta, ta, ta. Taca, taca, ta, ta, ta. Primero les tiene que salir marcando el pulso eso. Taca, taca, ta, ta, ta. Y finalmente un sol y un la. Con el acompañamiento nos queda. Bien, el compás número 4 va a tener las notas fa, la y luego la base con el cambio de ritmo. La subida. Tan, 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 tan. Entonces. Nos quedamos ahí. Y ahí empieza el compás número 5. Que va a hacer lo mismo que el compás número 4. Entonces, compases 4 y 5. El compás 4 arranca en el fa la al mismo tiempo que este fa. Pero el fa la siguiente cae anticipado, entonces este fa cae solo. Y a partir de este do, ya empieza la subida. Entonces. El compás número 6 ahora tendría. Lo mismo que habían hecho en el compás 6 de la parte A. Tararararara, do, re, mi bemol, sol. Fíjense que las dos primeras notas están en silencio. Y después. Bueno, puede ser un poco confuso, pero los compases 4, 5 y 6 serían así. Compás 4. Y ahora en el 7 tenemos un trémolo muy copado, queda muy bien. Tenemos con fa, las notas fa y sol tocadas a mucha velocidad. Acá pueden elegir los dedos que quieran, yo hice 2 y 3. Pulgar y pulgar unido con el pedal, no es muy técnico, pero bueno, el 2 y el 3 me responden mejor para esto. Más o menos son tres veces. O cuatro veces. Sería. Acá es difícil por ahí unir las manos. Recuerden que este si bemol, el acompañamiento es el mismo de siempre también. Tum, tan, 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 tum, tan, tan, tan. Entonces nos queda. Pueden hacer coincidir la. El mi bemol del final con el si bemol de acá. Entonces. Sin el trémolo nos queda así, ¿no? Y con el trémolo libremente. Lo importante es hacer unir el segundo si bemol que cae en la izquierda, si bemol agudo. Ese. Con el mi bemol. Luego cae el re y un acompañamiento más de dos tiempos como hacían antes. Entonces, compás 7. Ahora nos quedamos en el compás 8 en si bemol y después hacemos. Vamos a ir dejando siempre el fa y el si bemol y vamos variando la melodía. Mi bemol tres veces arriba, después re, después do y después re. Entonces. Esto lo hacen cortadito, ¿no? Bien, toco los compases 5, 6, 7 y 8. No, desde el 4 vamos, desde el 4. Tenemos. Tenemos.
tocó la parte A6 completa entonces. Bien, gente, pasemos de hoja. Y la parte B6, que es la final, la vamos a tocar igual a la parte B1. Únicamente vamos a variar el compás número 2, que se ve que Nicky Hopkins hace claramente un arreglo diferente. El compás 1 nos queda igual a la parte B1. Y acá en el compás número 2 vamos a hacer... Fíjense el ritmo. Taca, taca, ta, 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 tan, tan. Taca, taca, tan, tan, ta, tan, 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 can, taca, tan, tan, ta, tan, tan. Traten de hacer eso marcando el pulso primero. Las notas serían re, fa, mi bemol. Taca, taca, tan, taca, taca, tan. Luego tenemos re, fa, do, si bemol. Tanto, 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 tanto. Entonces todo el compás nos queda. Bien. Entonces, dos primeros compases. Y todo el resto de la parte B1 es igual. De la parte B6 es igual a la parte B1. Si quieren. Bien. Bueno, gente, esta canción es un desafío. Realmente van a tener que practicar mucho para poder unir las manos. No había otra manera de explicar esta canción nota por nota de la izquierda unido a la derecha. Así que espero que les haya sido útil. Traté de ser lo más claro posible esta explicación. Me llevó bastante planificación realmente, pero bueno, espero que les haya aportado algo útil. Recuerden que más que nada es cuestión de practicar mucho una sola sección a poca velocidad, muchas veces repetidas, con manos separadas. Y después, bueno, se va probando unir. Todo esto va evolucionando con el transcurso de las semanas. Bueno, como siempre, muchísimas gracias a todos los patrons. Realmente son una ayuda gigantesca, gigantesca. Y bueno... Este video probablemente lo haya subido más tarde porque me demoró justamente la planificación de esta explicación. Les mando un abrazo grande a todos y nos estamos viendo en otros tutoriales. Hasta luego, nos vemos.